Hola muchachos del Liceo Francisco Tello, acá estamos de nuevo. Esta vez voy a dar la explicación correspondiente a la guía integrada número 8, un nuevo formato de guía que van a ver a partir de este número de secuencia. Pasamos a lo siguiente. Van a colocar atención. Yo les voy a compartir en este momento en pantalla la guía número 8. Esta guía consta de un trabajo colaborativo entre tres asignaturas, que serían convivencia social, estudios sociales y artes, ¿ya? Como pueden observar, en el inicio aparece el espacio para los datos personales, a continuación, los objetivos que corresponden a cada una de las tres asignaturas. Explicar formas de sociabilidad humana, en el caso de la sociedad azteca, para convivencia social. Explicar o identificar en este segundo caso la concepción social de la temporalidad en la cultura maya. Y en la tercera asignatura, aprender arte prehispánico de Mesoamérica, confeccionando el modelado de colores, ¿ya? Que es la parte práctica de nuestra guía. Van a observar allí instrucciones. Dice que para facilitar el trabajo durante la suspensión de las clases presenciales, hemos diseñado una modalidad con guías integradas colaborativas. En estas guías se encontrarán tres asignaturas, que fueron las ya mencionadas, bajo un mismo objetivo para el trabajo. Ya debes leer atentamente la guía, desarrollar las actividades para cada una de las asignaturas. Una vez que termines la guía, tienes que mandarla al correo señalado con negrito, que es el que ustedes observan en esta sección. utp@liceofranciscotello.cl. En caso de tener dudas, señalamos un horario estimado y los correos de los profesores correspondientes según quien les imparta las clases a ustedes. Recordar que en el caso de estudios sociales, desde el primero A hasta el primero E, tienen que enviar el correo a quien les habla, Mariela Silva, y en el caso de F y G, al señor Arturo Jaque. Los demás sería para todos los primeros, en este caso, Ruth Álamos en Convivencia Social y Jorge Araya en Artes. Convivencia Social. Aquí aparece un texto de tipo informativo que nos da información sobre la organización social del pueblo azteca. Recordar que el pueblo azteca estuvo ubicado en el sector que hoy es México, por lo tanto corresponde a la cultura mesoamericana, ¿ya? Prehispánica. Aquí vamos a destacar derecho, educación, sigamos avanzando, el matrimonio, la vida de las mujeres aztecas y algunas labores que ellas realizaban. Vamos a encontrarnos insertos en una sociedad eminentemente machista y vamos a indagar aquí en este texto en normas de convivencia que establecía la sociedad azteca para llevar a cabo sus funciones diarias. Aparece ahí abajo un link de apoyo de YouTube. Ustedes pinchan el link y van a encontrar lo que acá sale señalado, Organización Social Azteca, para fortalecer aquellas ideas principales que estaban en el texto que ustedes ya vieron arriba. Posteriormente pasan a las actividades. Comprensión de lectura. Aquí tienen cuatro preguntas con 8 puntos en total para esta sección. Todas en función de la lectura y de la revisión del video. Responden con respecto a qué se considera, por qué se considera una sociedad machista, cómo los aztecas regulaban la conducta de sus habitantes, importante regular la conducta para tener normas de convivencia, ¿cierto? También destacar aspectos de la educación de los aztecas. Y finalmente, ¿cuáles son las labores que realizaban estas mujeres aztecas que diferenciaban a las mujeres de los hombres? Pasando a la segunda sección, encontramos la asignatura de estudios sociales. En este caso, vamos a revisar el tiempo, la concepción de la temporalidad maya. Esta cultura mesoamericana, precolombina también, muy cercana en ubicación geográfica a la cultura azteca que revisaron más arriba, nos muestra un concepto del tiempo muy diferente al que nosotros tenemos en la actualidad. Nosotros tenemos un tiempo lineal, donde siempre estamos considerando el pasado como algo que está atrás nosotros y el futuro como aquello que está delante, que se viene,
que todavía no ha llegado. Algunos hacen estimaciones y supuestos en las ciencias sociales para el futuro, pero es algo que no es cierto aún. Los mayas tenían una concepción distinta del tiempo, muy distinta a la que nosotros tenemos. Para los mayas el tiempo daba vuelta, giraba, era cíclico, como pueden observar en la imagen de colores que está al lado derecho, que corresponde al calendario maya. Los mayas consideraban que el tiempo tenía una condición en la cual todo se repetía. Cada cierto tiempo nosotros íbamos a ir repitiendo los acontecimientos y la secuencia de aquellos que iban ocurriendo. Entonces ya podíamos de una u otra manera predeterminar lo que podía eventualmente suceder en el futuro. ¿Ya? Links de apoyo. En este link ustedes van a encontrar una entrevista. Es una entrevista realizada a una estudiosa del tema, quien nos va a contar de manera más holgada en qué consistía el tiempo para los mayas, cómo era su visión. Luego, nos vamos a insertar en el proyecto de comprensión de lectura de nuestro establecimiento. En esta ocasión, con dos preguntas, ¿ya? Dos preguntas con respuesta abierta. ¿Cómo explicarías la concepción cíclica del tiempo maya? Respondemos nuevamente en función del texto de los mayas, en función del link del video que aparece en la entrevista. Y luego, ¿has vivido algún episodio de tu vida donde hayas sentido que el tiempo es cíclico? Opinión personal en base a conocimientos previos. Ahí ustedes responden según corresponde. Luego hacemos la aclaración, donde dice nota. Las preguntas de comprensión lectora de la presente guía serán retroalimentadas más adelante vía correo electrónico. Cada profesor va a retirar la guía cuando ustedes la envíen al correo UTP y posteriormente va a ir retroalimentando las secciones que correspondan a su asignatura. Luego vemos allí el ítem de verdadero y falso. B o F según corresponde. Un punto cada uno. Recordar que aunque la guía sea formativa, igualmente se otorga puntaje para que ustedes puedan visualizar cómo han ido avanzando a través del tiempo con los contenidos. ¿Ya? Finalmente, educación artística. El arte prehispánico nuevamente en Mesoamérica. Habían trabajado ya en clases anteriores de artes las técnicas del difuminado y del achurado en primer nivel con su profesor. Por lo tanto, estas técnicas se van a volver a utilizar, pero esta vez desde el punto de vista del arte prehispánico. Van a ser invitados acá a elegir la técnica, como dice allí, sea técnica difuminado o achurado. Esta sección también tiene 8 puntos que son formativos y van a desarrollar el ejercicio 1 que tiene asociado un video y el ejercicio 2 que tiene asociado 2 videos, los cuales van a ser videos explicativos de las técnicas que se van a realizar para confeccionar, ¿cierto?, su dibujo. En estos videos ustedes van a encontrar la explicación para poder desarrollar en estos círculos que se encuentran abajo de color verde en el borde, ¿cierto?, el ejercicio 1 y el ejercicio 2. Una vez terminado esto, pueden revisar el solucionario breve que existe ahí abajo sobre verdadero y falso para estudios sociales y el mensaje nuestro siempre presente, quédate en casa, ser responsable y recordar que no estamos de vacaciones. Que de todas maneras estamos trabajando y aunque sea de a poco, vamos avanzando con las guías. Así, muchachos, la guía integrada entonces es un instrumento nuevo que permite encontrar 3 asignaturas en un solo documento. ¿Qué les pareció? Me imagino que, bien, con la novedad de un nuevo formato de trabajo, les puede facilitar bastante la labor, ¿ya? Recordar que deben cuidarse, que ahora ya estamos en la cuarentena, que hay días con mucha lluvia, entonces hay que ser precavidos, tomar todas las decisiones correctas, tratar de, si voy a salir, ¿cierto?, tomar el permiso que corresponda y hacer todo más o menos para no tener problemas ni con la ley, ni con los contagios, ni obviamente con la salud. Que tengan éxito, que les vaya muy bien. Sería hasta la próxima y ya nos vemos.